Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Marcos Fonrús, soy compositor español y trasladado hace 2 meses escasamente a Ciudad de México. Formo parte de la SACEM desde hace aproximadamente 4 o 5 meses, efectivamente. Y bueno, ¿qué tal, señor? Estamos aquí en la asamblea anual de la SACEM. Lo que vamos a poder encontrar hoy es todos los resultados de la gestión de la SACEM en este año, el alcance que ha tenido. Ya sabemos que el año pasado fueron resultados muy buenos y sobre todo en el medio digital. Se pondrán al día de lo que ha sucedido, de cuáles son las nuevas adquisiciones, novedades y alcances de la SACEM. Y en mi caso, puedo decirles que estoy formando parte del taller de la SACEM, el taller de compositores de la SACEM. Soy una de las personas que pudo ingresar de los casi más de 6.000 postulantes que pudo ingresar con beca completa. Y estoy aquí precisamente para integrarme, para conocer todos los nuevos, las tendencias, los géneros mexicanos, como español, quizás un poco alejado de ellos en algunos momentos. Y aquí estoy disfrutando de esta convivencia con más de 60 maestros con los que estamos conviviendo y compartiendo este taller. Y como anécdota, pues les podría decir que estoy encantado de haber podido compartir con el maestro Fato Guzmán, con el que próximamente tengo un lanzamiento en colaboración con él, y que estoy conociendo muchísimos más maestros de los que quizás, aunque se llega y se conoce mucho en España, pues nunca había tenido la ocasión de compartir personalmente con ellos, así que sumamente agradecido por este momento y esta oportunidad. Ok, por ahora llevo, como digo, bastante poquito tiempo. Ya hay algunos temas que van a ser interpretados o que están en trabajo de interpretarse con cantantes regionales. Andamos con un tema que quizás pueda llegar a interpretar Gaby Nodal, todavía está por comprobarse, ¿no? Tengo algunos temas también en cooperación, en colaboración con 2 maestros más, como son David Zurrego y Eduardo Elorian, con los que hemos trabajado para grupos de cumbia, también locales, e incluso tenemos también un artista que todavía está por definirse en Estados Unidos, pero como digo, es poquito tiempo todavía, mi integración ha sido muy escaso, hace 2 meses, y está por verse esos lanzamientos. En España no he tenido ocasión de colaborar con nadie, porque como digo, recién mi labor como compositor tiene 2 años, y es ahora en este momento cuando empiezan a salir los frutos de estos trabajos y estas colaboraciones, y recién empezamos a trabajar. Soy María Félix Ponce Hernández. Mi seudónimo es Mari Ponce. Yo soy socia de aquí de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Yo empecé a ser compositora desde 1977. Y mi primer canción que me grabaron fue una que se llama Te Vas Amor. En ese tiempo la cantante que me grabó se llama Irene Rivas, y después pues ya empezó esa canción a grabarse otras veces con otros artistas. El último que me ha grabado esa canción es El Coyote y su banda Tierra Santa. Ajá. Y después pues también me ha grabado Yolanda del Río me grabó 4 canciones. Pero la que lanzó al aire, pues, se llama Voy a rezar un rosario. Y después me sacó en un disco de los grandes de antes, me sacó una que se llama Fecha Marcada. Y las otras, pues, también me las sacó, ¿no? Pero no salieron al aire, pero pues también estoy con esa canción, soy reconocida. Pero la más grabada es Te Vas Amor, es la que más. Y Yolanda del Río me sacó también una que se llama Voy a rezar un rosario. También me la programaron para que saliera al aire. Y sí, tuvo éxito, la verdad. He tenido suerte con mis canciones hasta ahorita. Dios me ha ayudado. Pues ahí voy, poco a poco.